Tenemos nosotros siempre en la sangre el arte, la música y el folclore de nuestro pueblo. El sicuri pues es un ícono, es esa danza que no solamente representa una expresión simple musical, sino que representa también esa expresión filosófica de nuestra cultura, el comunitarismo, la asociatividad, la forma como en un conjunto de sicuris, cada sicuri va buscando una armonía y una complementariedad. Lo he tocado solo porque hoy viene solo, pero sin embargo creo y felicito a todos los conjuntos que practican este. Fui a varias organizaciones también, acabo de terminar una reunión con los compañeros mototaxistas, con los presidentes. Y bueno, también en la mañana salí pues un poco a hacer footing, pero sobre todo me vine directo acá porque hoy día tenemos una gran maratón. La maratón de Confía, de La Ojotita. Ahí estaremos todos los amigos de Iván Flores y de Lucio Ávila. En estos momentos están concentrando ya ellos frente al cuartel general de Manco Cápac en la última cuadra de la avenida Simón Bolívar. Vamos a venir a recorrer las calles de la ciudad y a decirle que Confía está también preparado, no solamente políticamente, sino física y corporalmente también. Cuerpo sano y mente sana, así que hay que hacer footing hoy. Me parece muy bien, me parece extraordinario. Me gusta el arte. Yo estudié paralelamente a mi carrera, que es la de biología, estudié arte, ¿no? Porque me encantaba, me gustaba. Y el arte me llevó a recorrer todo Sudamérica, te cuento, en esa época. Así me contaron que recorrí varios lugares. ¿Qué lugar, por ejemplo? ¿Qué países? Por ejemplo, una de las ciudades que más me impresionó a mis 18 años, donde llegué a Buenos Aires, y allá pues, estamos hablando del año 1990, era impresionante, impresionante. Una ciudad que en esa época pues era modernísima en comparación a Puno y al Perú. Antes ya había visitado Lima y Lima tenía serios problemas por ese tema del terrorismo y otras cosas más, ¿no? Y había visitado también ya Bolivia y en ese recorrido nos fuimos con un grupo de puneños amigos, nos fuimos con un grupo musical y llegamos pues hasta Buenos Aires. Hizo música bastante allá. A los 18 años. ¡Caramba! Muy joven. Eso me abrió mucho el panorama, la visión que puede tener uno de buscar el desarrollo. Antes que usted todavía sea profesor. Antes, mucho más antes, ¿no? Los jóvenes practicamos el sicu, yo me fui con el sicu, ¿no? Con el sicuris. Y justamente el sicuris que acaba de tocar, bueno, sí, lo tocamos entrando a Buenos Aires, en la Plaza Sarmiento, allá todos agarramos y la gente se reunía. Y bueno, eran bonitos años, bonitos recuerdos. Gracias a la música también, yo participé, digamos, de grupos musicales cristianos también, ¿no? Y la iglesia también me llevó a muchos otros lugares. Recorrí casi todo Sudamérica, les comento que conoces mucho la realidad, ¿no? No solamente del Perú, sino de otros países, de donde de algunas cosas hay que imitar y hay que poner la consideración en esta tierra bendita, ¿no? Y lo más que aprendí es que nuestra cultura, la propia, nuestra manifestación cultural, ese sí tiene valor fuera del país. Imitaciones, bueno, no estoy en contra de los grupos, pero imitaciones de otro tipo de géneros musicales, europeos, americanos, casi no tiene mucho valor porque eso no te representa, no te identifica. En cambio el sicu sí te representa, ¿no? Y toda esa manifestación cultural que tenemos aquí en los Andes, eso sí nos representa. Entonces hay que ser orgullosos porque eso sí es original, es propio de nosotros. Claro que sí. Y entonces tenemos que ser orgullosos de esa creación tan sabia que han tenido nuestros amigos. Pero aparte de ser profesor de arte, usted también es doctor. Sí, yo estudié ciencias biológicas, hice un doctorado en ciencia, tecnología y medio ambiente, preocupado siempre en cómo le damos al ser humano, que es el fin supremo de nuestra sociedad, le damos las condiciones fundamentales para su desarrollo, las mejores condiciones. Y esto implica una convivencia armónica, no solamente con la danza, el arte, sino también con la naturaleza, la Pachamama, y necesitamos formarnos y trabajar. A mí me encanta la biología porque igual se estudia el ser vivo. Siendo maestro, estudiamos todo el desarrollo cognitivo, psicológico del estudiante, del ser humano.
Y siendo biólogo se estudia también toda su estructura, su formación biológica, su desarrollo biológico y su relación y su interrelación con el medio ambiente y con todos los seres vivos de esta naturaleza. Dios creó una naturaleza sabia y esa creación es pues divina, es única, es perfecta. Y ojalá los seres humanos no lo cambiemos. Hay una canción de Jorge Wirsen que es símbolo siempre de todo puneño. Ojalá que lo toquemos. ¿Te acuerdas? Balsero del Titicaca, dicen que ya tú te vas a otro lugar. Balsero del Titicaca, dicen que ya tú te vas a otro lugar. Recuerda que siempre soy para ti, con todo el alma y con todo el corazón. Recuerda que siempre soy para ti, con todo el alma y con todo el corazón. Si te vas de mi lado, ay, 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 mis ojos no te verán. Si te vas, ay, 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 de mi lado, mis ojos no te verán. Porque es importante y es necesario recuperar y darle vida a ese gran título que tiene Puno, capital de la cultura y del folclore del Perú. No puede ser posible que semejante título pueda seguir solamente siendo una cuestión del pasado, del recuerdo de esa gente que hizo grandes cosas por Puno. Hagamos realidad, nuestros artistas, nuestros poetas, nuestros músicos tienen que tener el punto de apoyo dentro de la municipalidad, por eso vamos a crear la gerencia de la cultura. En Europa todas las ciudades quieren tener este título, César. Se pelean por tener este título. Acá ya lo tenemos, pero no hemos implementado un solo proyecto de desarrollo cultural que pueda poner a Puno en vitrina frente al mundo. Queremos que Puno sea turístico, entonces revaloremos y hagamos que toda esa actividad creativa que tiene Américo, que tienes tú, César, que tienen todos los puneños, pues tengan un escenario, tengan un lugar donde desarrollarlo y puedan también desde la municipalidad ser impulsados para que podamos poner a manifiesto de los visitantes propios y extraños de ese turismo que debe venir masivamente acá y debe pues irse totalmente satisfecho de haber visitado esta hermosa tierra. Asimismo, les quiero hacer a los puneños el llamado de que voten por la Ojotita de Confía, no solamente por el arte, sino también por esa actividad económica. La industria del turismo es importante, la artesanía, el arte, van juntos y realmente va a generar muchos puestos de trabajo. Y por un lago limpio, y porque también tenemos a regidores que son pues íconos, por ejemplo... Por la agricultura, por la ganadería la también. La agricultura, la ganadería en el medio rural, el desarrollo económico en la ciudad y en el campo. Y ese Consejo Municipal Integrado, ya lo han visto, Clotilde Pinas, una mujer exitosa como madre, como profesional, enfermera de profesión, que le ha dado mucho a Puno y que hoy está presto a servirlo a través de la municipalidad. A Waldo Vera Béjar, dicho sea de paso, hijo de un ícono, de un puneño, un gran artista, amigo de Rosendo Wirsen, me refiero a Castor Vera Solano. Castor Vera Solano, ¿quién no lo recuerda cada 3 de noviembre cuando uno va a ese encuentro de estudiantinas musicales? Ahí siempre está presente. Waldito tiene ahora la oportunidad, si es que el pueblo puneño le brinda, de prestar sus servicios como un investigador de la arquitectura, un investigador de la recuperación del centro histórico, de la revaloración del centro histórico. Creo que es oportuno que también esté en el gobierno, así como Feliciano Padilla Chalco, un gran poeta, un intelectual, un hombre que le ha aportado más de 20 libros a toda la literatura puneña. Ese hombre que no necesita prestarse a malos manejos, prestarse a cuestiones negativas. No, él quiere trabajar por Puno y lo va a hacer junto a nosotros. Y así como él, también tenemos todo el equipo de regidores que sí van a garantizar una gestión eficiente, una gestión por resultados, una gestión que empiece a modernizar nuestra ciudad. No nos
resignamos a que Puno siga viviendo a paso lento en su aletargamiento. Queremos darle dinamismo, queremos darle pues a Puno esa fortaleza que toda la juventud y todo el pueblo de Puno quiere, de correr hacia nuestro desarrollo, aprovechando todo el conocimiento científico, la ciencia y la tecnología que lo tenemos al alcance para lograr que Puno sea una ciudad moderna, una ciudad próspera, una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad saludable y una ciudad educadora. Dios le bendiga, mucha suerte y esperemos que desde el 1 de enero lo veamos sentado en el sillón municipal y no se olvide de los pobres. Le pido al pueblo de Puno, no dude, no confíe, no desconfíe, perdón, somos de la Ojotita, somos de Confía, los queremos mucho y queremos entregar esta juventud todavía que tenemos trabajando en favor de vuestro desarrollo. Los quiero mucho y muchísimas gracias. Marque la Ojotita, gracias Américo. La Ojotita, símbolo de la humildad y también símbolo de haber recorrido muchos lugares, muchas ciudades, haber recorrido el campo, muchos caminos y hasta llegar a este lugar, y hoy les pido esa gran oportunidad. Confiemos en Iván Flores, confiemos en Lucio Villarrojas, confiemos en Walter Paz Quispe Santos, un intelectual como consejero regional, y confiemos también en todo el equipo del Consejo Municipal que se apresta a gobernar a partir del 1 de enero, si es que la voluntad del pueblo de Puno y Dios así lo dispone.